y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a preparar 3 sabores diferentes de paletas heladas. Creo que ahorita este postre se antoja demasiado porque ya estamos en esa época de calor. Y lo mejor de todo es que estas paletas se preparan solamente con 2 ingredientes. Las 3 están riquísimas, la verdad es que no supe cuál fue mi favorita, pero bueno, recuerda que todos los ingredientes te los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si tú quieres ver cómo preparar estas paletas heladas, sigue viendo el video. Bakers, para nuestra primer paleta vamos a necesitar 400 gramos de fresas previamente lavadas, desinfectadas y sin el tallo. A estas fresas le vamos a poner media taza de leche de coco y licuamos. Yo estoy utilizando una licuadora de inmersión, pero puedes utilizar también una licuadora de pie. De las 3 paletas que vamos a hacer, estas son las más saludables porque no necesitan azúcar añadida. Y con estas cantidades puedes hacer paletas de tu fruta favorita. Así que una vez que ya esté todo bien licuado, vamos a vaciar la mezcla en moldes para paleta. Aquí yo estoy utilizando un molde de silicón y como pueden ver es muy flexible. Así que vamos a colocarlo sobre una charola para que no se nos vaya a caer toda la mezcla al momento de trasladar el molde al congelador. Primero pondremos los palitos de paleta en el molde y con mucho cuidado vamos a llenar nuestros moldes. Cuando terminemos, metemos a congelar por mínimo 4 horas y pasado este tiempo sacamos del congelador y para desmoldar solamente presionamos el molde por la parte de abajo y listo, la paleta sale rápidamente, así que así de fácil y rápido están estas paletas de fresa con coco. Ahora, para nuestra siguiente paleta vamos a poner en un bowl media taza de crema de avellanas y una y media taza de leche sabor chocolate. Para integrar los ingredientes vamos a necesitar un tenedor o un batidor de globo. De esta manera, al momento de comer nuestras paletas habrá trocitos de Nutella. Si quieres que te quede una mezcla homogénea, puedes utilizar una licuadora para integrar perfectamente estos 2 ingredientes. Con estas medidas que les estoy dando, pueden hacer paletas con cualquier tipo de crema, por ejemplo, crema de cacahuate, crema de nuez o cualquier crema que tenga este tipo de consistencia. Así que una vez que terminemos de batir, vaciamos nuestra mezcla en los moldes para paleta. En esta ocasión estoy utilizando unos moldes de plástico que creo que son los más comunes para hacer paletas y los venden en cualquier supermercado. Estos no los vamos a llenar en su totalidad, por lo regular estos moldes vienen marcados hasta donde tienes que llenarlos, así que una vez que terminemos vamos a colocar la tapa y a meter a congelar por mínimo 6 horas. Y pasado este tiempo sacamos nuestro molde del congelador y lo dejamos reposar aproximadamente 5 minutos para que se ablanden un poco y se despegue fácilmente la paleta del molde. Ya que si intentas sacar la paleta del molde inmediatamente después de sacarlo del congelador, solamente vas a desprender la tapa y la paleta se quedará atorada en el molde. Y pues listo, bakers, así de fácil y rápido es hacer estas paletas de Nutella con chocolate. Además quedan súper suavecitas y están deliciosas. Ahora, para nuestra tercer paleta vamos a necesitar la pulpa de 4 mangos Ataulfo, que equivale a 4 tazas o 640 gramos. Pero estas medidas que les estoy dando son de la pulpa del mango, ya sin cáscara y sin semilla.
y necesitaremos también el contenido de una lata de leche condensada que equivale a 387 gramos. Y pues solamente licuamos estos dos ingredientes. Y con las cantidades que les estoy dando, pueden hacer sus paletas favoritas frutales como de plátano o también de fresa. Cuando todo esté perfectamente licuado, nuestra mezcla está lista. Y ahora, bakers, si ya de plano no tienes ninguno de los moldes anteriores para paleta, lo que vamos a hacer es colocar nuestra mezcla en vasitos de plástico. Los que yo estoy utilizando están muy grandes, así que te recomiendo que lo hagas en vasitos más pequeños. Cuando termines de llenar el vaso, lo tapamos con un poco de papel aluminio y sobre el papel vamos a encajar nuestro palito de paleta. Y debido a su alta concentración de azúcar, estas paletitas tardan más en congelarse, así que las vamos a meter al congelador toda la noche por mínimo 12 horas. Así que una vez pasado este tiempo, las sacamos del congelador y las dejamos a temperatura ambiente por 3 minutos para que la paleta se despegue del vaso y así sea más fácil sacarla. También te puedes ayudar del calor de tus manos y ¡listo, bakers! Sacamos con mucho cuidado nuestra deliciosa y cremosita paleta del molde y ¡a disfrutar! Y así de fácil y rápido es preparar estas paletas heladas. Si tú haces esta o alguna de mis otras recetas, mándame la foto de tu postre a cualquiera de mis redes sociales que va a estar aquí abajo en la cajita de descripción. O utiliza el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!